mientras eleve esta oración a Dios, ore en tu corazón y cualquiera sea su necesidad, pídele a Dios que te ayude y que te bendiga. Oremos al Señor. Querido Padre nuestro, tú que moras en los cielos y en el corazón de todos aquellos que te aman, te escuchan y te obedecen. En esta tarde, Señor, tomamos este momento para elevar nuestras plegarias a ti, para darte la honra y la gloria, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas y tú eres nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario y nos das esperanza de vida, de restauración, de sanidad, de santidad, de una promesa de una vida mejor. Te alabamos y te honramos por tu misericordia para con nosotros. Señor, en esta tarde habrán hijos tuyos que están enfrentando situaciones difíciles, jóvenes que están pasando por alguna situación que desafía su fe. Tal vez están deprimidos, tal vez están tristes, tal vez necesitan algún bien material y no saben qué hacer. En esta tarde, Señor, yo quiero presentar a cada hijo e hija tuya y que puedas contestar sus oraciones. Habrá algunos, Señor, que necesitan romper con algún hábito malsano que le hace daño y que daña a otros, con alguna forma de vivir y de comportarse que lo único que trae es tristeza y división, y no sabe cómo romper con esas ataduras, con esas cadenas que lo ligan al mal y al mal comportamiento. Oh Dios, yo oro en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa que tú puedas romper las ataduras que nos atan con aquello que es contrario a tu voluntad. Que tú puedas liberarnos, Señor, y que puedas darnos el poder y la presencia de tu Espíritu Santo. Necesitamos sanidad. Hay hermanos que están enfermos. Sus vidas están desafiadas por la enfermedad. Nuestros hermanos están en el hospital. Su vida amenazada. Señor, tú eres el dador y hacedor de la vida. Rogamos, oh Dios, que envíes a tu Espíritu Santo y que restaures la salud de nuestros hermanos. Que pongas a funcionar sus órganos vitales y que permitas que puedan regresar a casa con sus familias. Sus familias sufren, sus familias lloran, se preocupan y anhelan que esta situación se resuelva. Escucha sus oraciones, Señor. Dales la sanidad que tanto necesitan. Habrá también alguien que necesita perdón y que necesite dar perdón. Toca su corazón, Señor. Pon tu paz en sus corazones. Thank you.
Thank you.